Somos tus hijos, Señor, aquí estamos para alabar y glorificar en esta alabanza tu santo nombre, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, familia. ¿Cómo están? Buenas noches. ¡Eso! Dense un aplauso porque de verdad que venir a aprender siempre es un esfuerzo. Nada para las cosas del Señor ni para las cosas normales o naturales en el mundo son fáciles. Siempre hay que poner una parte de nuestro, ahora sí que un esfuercito para aprender, para crecer, para todo, ¿verdad? Hasta para cuando éramos chamaquitos y no íbamos a la escuela. No queríamos ir los que no nos gustaba mucho la escuela. Pero bueno, y sobre todo más cuando son las cosas del Señor. Así que yo les agradezco muchísimo el que estén aquí con nosotros. Les agradezco mucho que le den tiempo al Señor para aprender. Nunca es tarde para aprender. Hay mucha gente que tiene 20 años en el Señor y siguen aprendiendo. Dios siempre se te manifiesta a través de su palabra. Dios siempre se manifiesta a través de su enseñanza. Y siempre aprendemos y siempre vamos a seguir creciendo. Siempre. Usted nunca diga, no, es que como yo ya estuve en escuelas bíblicas y no sé qué, y no sé cuánto, y discipulados. No, pues yo ya, no, nunca diga eso. Siempre de Dios vamos a aprender. Los que hemos leído la palabra, la volvemos a leer y no, Dios te revela otras cosas. Entonces, familia preciosa, este es un tema que estaba yo escuchando hace ratito a un pastor, que es así, un pastor que habla de todas las profecías que están sucediendo en este momento en el mundo, y que nos está avisando, que es un instrumento de Dios para avisarle al pueblo de Dios de que nos preparemos, ¿verdad? Es como algo que no mucha gente le gusta, y decía él que lo criticaban mucho porque siempre habla de las cosas espirituales, pero de las cosas fuertes. Siempre le dicen, ay hermano, siempre, hable de las cosas bonitas, de las cosas lindas de Dios, del Espíritu Santo, de lo positivo. Pues sí, muchas iglesias hablan de eso, pero pocas iglesias hablan de lo que está pasando con el pueblo de Dios, de que existe el mal, de que existe un adversario. Ay, no, no, no hables del diablo, me da miedo. Pues te da miedo porque no conoces a Dios. A ti no te debe de dar miedo, porque cuando tú sabes que Jesús lo venció en la cruz del Calvario y exhibió públicamente a los principados, potestades y gobernadores de las tinieblas y que nosotros está bajo nuestros pies, ¿Qué? ¿A qué le temes? No le puedes temer, ¿verdad? Entonces, definitivamente es como los boxeadores, ¿verdad? Yo que conozco a la Barbie Juárez y yo le digo, mana, ¿y tú cómo sabes que cómo le vas a dar el gancho y no sé qué? Dice, porque yo veo sus peleas anteriores. Yo veo quién es mi adversario. Yo estudio a mi adversario. Yo sé cuáles son los ganchos o los golpes que le tengo que dar que sé que la van a vencer. Oh, pues así nosotros. ¿Cómo tú vas a poder estar en este mundo que cada día está peor? Si no sabes orar, si no sabes quién es tu adversario. Tenemos que conocer a nuestro adversario. ¿Para qué? Para que no nos ataque, ni a ti ni a tu familia, y seas un cristiano victorioso. Entonces imagínense, si nosotros somos cristianos, conocemos la palabra, y el enemigo nos da unos cachetadones guajoloteros, pues imagínate la gente que no sabe cómo orar, la gente que no tiene a Cristo en su corazón. Así que esta enseñanza va para ti, que conoces al Señor, y para los que conocen al Señor de oídas, mas no tienen a Dios en su corazón, ¿verdad? Porque hemos predicado muchas veces aquí los beneficios que Dios nos da a través de Jesucristo. Cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, cuando tú recibes a Dios en tu corazón, los beneficios que Él te da a través de su Espíritu Santo, la paz, la victoria, ¿verdad? La sabiduría, muchas cosas que Dios te da cuando empiezas a conocerlo y dejas que Él empiece a trabajar en tu vida. Entonces, lo que vamos a ver hoy es abriéndole la puerta al mal. Nosotros consciente e inconscientemente a veces no sabemos y le abrimos la puerta al mal. Y suceden cosas en nuestra casa y suceden cosas físicamente. Y hay mucha gente que va a ver al médico y les hacen esto y les hacen todos los estudios y siguen enfermos. Y la gente dice, ¿qué es? ¿Qué es? Pues y abriste una puerta. Pero yo soy cristiana. ¿Cómo? Pues sí.
Los cristianos no podemos ser poseídos porque o te posee el Espíritu Santo o te posee el chamuco. Ay, Yuri, pero yo no soy satánica. No, ni yo tampoco era satánica, pero estaba bien poseída. Y hacía muchas cosas que no le agradaban a Dios. Y yo, ahora sí que, y aún siendo cristiana, ¿verdad? El Señor me dijo tantas, me sucedían un montón de cosas que se las voy a platicar. ¿Verdad? Entonces, en Efesios 4:27, vamos a ver qué dice Efesios 4:27. Si usted tiene pluma y papel, apunte, porque todas las citas que les voy a dar aquí están poderosas y de gancho al hígado. Bien dijo Isaí, ¿verdad? Abusados, póngase el casco, porque vienen los guamazos. Pero ¿sabe qué? A mí me encantan esos guamazos, porque haga de cuenta que es como que me zangolotean. Digo, ¡ah, caramba! Sí es cierto. ¿Verdad? Porque la palabra de Dios dice en la Biblia que es cortante, penetrante, que penetra hasta el tuétano. Fíjate hasta dónde penetra, no hasta los huesos, hasta el tuétano. Y gloria a Dios, porque eso te revive, te pone pila. Porque si lo dice Dios, es verdad. Así tan sencillito. No lo voy a decir yo, lo va a decir Dios. Y yo sé que a muchos que me están viendo en este momento y que practican todo lo que voy a decir aquí, no les va a gustar mi prédica. Pero I'm sorry for you, ¿verdad? Si tú estás viendo esto, es porque quiere Dios que dejes esas cosas y que cerrar esas puertas para que seas una persona victoriosa. Así definitivo, porque Dios no quiere que seas, que tú escuches esto para mal. Si Dios no viene a darnos mal, el que viene a darnos mal es Satanás. El que viene a darte bien es Dios. Pero a veces le creemos más al mal que a Dios. Y a veces le creemos más a la creación que al Creador. Así que vamos a ver qué dice Efesios 4:27 y dice, ni deis lugar al diablo. O sea, que no le demos lugar al diablo. Porque él está así como, cuando me digan, chamuco, yo ahí estoy. Pecado, yo ahí estoy. Y todas esas puertas las abrimos nosotros porque no conocemos la palabra, aún siendo cristianos. Y porque en muy pocas iglesias se hablan de este punto. ¿Cuáles son las puertas que abrimos? Entonces, la Biblia nos enseña que los demonios son espíritus flotantes que necesitan entrar en cuerpos para realizar sus tormentos, satisfacer sus pasiones y hacer sus maldades. Vamos a ver qué dice en Lucas 11, 24-26. Hoy vamos a ver mucha palabra, porque yo quiero que ustedes estén conscientes de lo que dice Dios, no de lo que digo yo. Mis palabras se las lleva el viento, la palabra de Dios permanece. Entonces dice Lucas 11, 24-26. Lucas 11, 24-26, ¿lo tienen ahí, chicos? Vamos un poquito más rápido. Y dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Entonces quiere decir que sí existe una posesión, que sí existe algo que está dentro de ti, sí existe. Es una realidad. ¿Y por qué sí existe? Bueno, porque le abrimos puertas. Ay, Yuri, pero yo no estoy enchamucada. No, yo tampoco estaba enchamucada. Pero yo, al no conocer a Cristo, le di autoridad al enemigo en muchas puertas que abrí. ¿Cuáles son esas puertas? Ahora las vamos a ver. ¿Ok, familia? Entonces, dice así, muchos demonios salieron de nuestras vidas desde que recibimos a Jesús. Pero otros se agarraron de los derechos legales en nosotros que les dio permiso para quedarse. Y como algunos en ningún momento los echaron fuera, ahí están influenciándonos, atormentándonos, controlándonos. Y la Biblia dice que los demonios que echamos fuera van a regresar, lo que usted leyó ahí, van a regresar para tratar de volver a entrar. Y al regresar, ellos van a buscar puertas abiertas, ¿verdad? Cuando nosotros sabemos cuáles son esas puertas, ¿qué es lo que hacemos, verdad? Por ejemplo, en un rancho, yo me acuerdo que mi papá tenía un rancho en Veracruz y obviamente no estaba cercado ese rancho. Entonces, se metían las vacas de otros ranchos a comerse el pasto que mi papá sembraba para sus vacas. Entonces, llegábamos y las vacas estaban flacas, flacas, flacas. Yo era chiquitilla. Y escuchaba cómo mi papá se peleaba con las personas que cuidaban nuestro rancho. Decía, oye, pero ¿por qué las vacas están flacas? Y ahí está el pasto que hemos sembrado y mira que está, y ahora ya no hay. Hasta que mi papá dijo, es que ¿sabes qué? La cerca está rota.
busquen. Y sí, efectivamente, la cerca estaba rota. Y al estar rota, se metían las vacas de otros ranchos y se comían el pasto. Pues así somos nosotros, familia preciosa. ¿Verdad? Cuando nosotros no conocemos, ¿verdad? Dios, cuando tú recibes a Cristo, Él pone una cerca, te guarda. Pero tú, sin conocer la palabra, empiezas a abrir puertas y empiezas a romper esa cerca. Por lo tanto, el enemigo, tú eres el que le das autoridad a él. ¿Yo? ¿Sí? Muchas veces somos nosotros, muchas veces es por herencia. Maldiciones generacionales, puertas de maldiciones generacionales. El abuelo alcohólico, el hijo alcohólico, el nieto alcohólico. El papá con cáncer, la mamá con cáncer, el hijo con cáncer, el nieto con cáncer. Esas son maldiciones generacionales. Son puertas que ya traemos abiertas de herencias. ¿Ok, familia preciosa? Entonces, los demonios, ¿verdad?, regresan y buscan puertas abiertas. Ejemplo, la cerca. Ya les dije cómo están. ¿Cómo entran, Yuri? Por situaciones, familia. Por situaciones que nos han pasado en nuestras vidas. Cosas que nosotros hicimos rompieron esa cerca. ¿Cuáles son las cosas que hacemos que hacen que esa cerca se rompa, familia? Por ejemplo, una de ellas, que yo estaba muy metida, pero hasta las cachas, porque yo tenía tías brujas. Soy veracruzana, vamos a Catemaco. Hombre, en Catemaco hay unos que te van a sacar todo y te van a proteger. Y allá iba yo con mi mamá. Esas son puertas abiertas. Empecé a abrir puertas desde muy chamaquita, por herencia, ¿verdad? Mi mamá me llevaba a templos para que me hicieran limpias, porque yo empecé a cantar desde muy chiquitita, para que te cubras, mi amor, para que te protejan. Dice la Biblia que Dios se viste como ángel de luz, haciéndose pasar que todo lo que es en cruz es de Dios. Entonces, cuando te hacen las limpias, los sahumerios en cruz, por mi casa, por mi familia, en cruz, por favor, en cruz, y allá vas uno de... Por falta de sabiduría mi pueblo perece. Yo hice muchas veces sahumerios. Sahumerios son sartenes que ponen hojas, hierbas preparadas para que ese humo saque los demonios y las malas vibras de tu casa. Esos son, se llaman sahumerios. Y esas son puertas abiertas. Yo le di autoridad al enemigo para que él hiciera cosas en mi casa. En mi casa espantaba. Nadie se podía quedar en mi casa. Habían sombras. Se movían cosas en la noche. Y mis amigos o gente familiar me decían, no, yo no me quedo en tu casa, ¿eh? Yo oigo, hay pasos, la madera se... Y siento, veo figuras, veo cosas. Estaba llena de cosas. Contaminada mi casa. Porque no sabía. Era yo una cristiana nueva. ¿Verdad? Así que, ¿cuáles son las cosas que hacemos que hacen que se rompa esa cerca? El ocultismo. El ocultismo es prohibido por Dios. Son los demonios más difíciles de sacar en una liberación. Para los que no sepan, liberación... Es como un exorcismo para el pueblo católico. ¿Vieron Linda Blair, el exorcista? ¿Cómo le querían sacar el demonio a esa muchacha? Que eso fue real, era un hombre, era un muchacho. El muchacho empezó a jugar con la cuija porque él murió una tía, o creo que era una tía que él amaba mucho. Y el muchacho empezó a comunicarse espiritualmente en la cuija con la tía y se endemonió. Se le metieron legiones. Legión son más de 1,000 demonios. Imagínense cuántos demonios traía ese muchacho. Nada más que Hollywood lo hizo con Linda Blair, que era la actriz, y en mujer. Pero eso es un caso de la vida real, el caso del exorcista. Entonces, en el mundo católico, en la iglesia católica, se hacen exorcismos, se les saca el demonio a las personas. En el mundo cristiano, en la palabra de Dios, como dice Jesús, eran liberación. Liberaban a esa persona de los demonios que la atormentaban. Así que cuando nosotros liberamos a una persona que está metida en el ocultismo, es un demonio, son demonios muy fuertes para sacar. Se necesitan muchas personas para liberar a esa persona. ¿Verdad? Y obviamente también estos demonios bloquean la liberación. Bloquean, no es tan fácil liberar a una persona cuando está metida en el ocultismo. Dice, pero que la gente es atraída. ¿Por qué la gente es atraída al ocultismo? ¿Por qué creemos más en las cosas ocultistas que en las cosas de Dios? ¿Qué cosa tan rara? ¿No cree usted? Somos más atraídos en la astrología, en lo oculto. ¿Por qué nos atrae más eso que atraer las cosas de Dios? Vamos a ver qué dice Levítico 26. Levítico 26. Y las personas que atendiere
a encantadores, a divinos, para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y lo cortaré de entre los pueblos. Eso es lo que dice Dios a las personas que se meten con encantadores, adivinos. ¿Te adivino la mano? ¿Te adivino el café? ¿Te adivino las cartas? Eso no se puede hacer. Allá voy, allá voy. No, esto va a estar largo, familia, así que preparen sus pompitas. Váyanse poniendo de un ladito para que se le entuma la derecha y después la de izquierda. Porque esto va a estar pesado, esto va a estar pesadito. Así que vamos a ver qué dice en Levítico 19:31. Yo quisiera que usted, si tiene ahí su teléfono, vaya apuntando. En notas, apunte. Y le voy a decir por qué. Porque cuando usted, Dios lo libere a usted de todo lo que vamos a aprender hoy, después va a haber algún familiar, algún amigo que le va a decir, ¡nabre! A ver, ¿dónde dice eso en la Biblia? A ver, órale, tú que eres muy trucho cristiano, acá, muy sacale. A ver. Y tú le enseñas, mira, aquí dice. Porque a veces no nos vamos a acordar, ¿dónde dijo la Yuri? ¿Dónde dijo? Apunten, apunten, porque eso después les va a servir para su familia, para predicarles a su familia. O al brujito que vive con usted. O a la brujita que está junto a su casa. Así que aguas, familia. Levítico 19:31. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis. Contaminándonos con ellos. Aso, qué silencio perpetual. Está llegando la palabra. ¿Nos qué? ¿Qué dice el Señor? ¿Que nos qué? Pero allá vamos. Vamos a ver el canal de este hombre, este tipo que tira las cartas. Oiga, fíjese que mi marido me está poniendo el cuerno. A ver, dígame qué le hago. Cuénteme con quién anda. Y ayer, yo te digo, la carta de los bastos, mira. Siento que aquí como que el cuerno ya te está saliendo. ¿Qué dice la palabra? No, ¿qué dice Yuri? Yo sé que a mí me van a tirar popó hasta por debajo de la lengua, me vale. ¿Sabe por qué? Porque yo le creo más a Dios. Y Dios dice, no volváis a los encantadores, ni a los adivinos, ni los consultéis, contaminándote, te contaminan, abres puertas. Ahí está la palabra de Dios. Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8. Vamos a ver, seguimos, sigue la mata dando. Hay mucha cita bíblica referente a eso. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Cuál es la muerte segunda? ¿Usted sabe? ¿Alguien me puede decir cuál es la muerte segunda? Los ambiondos no digan. Yo quiero que los, ahora sí que los alumnos aprendan. A ver, ¿cuál es la segunda muerte espiritual? ¿La qué? O sea, tenemos dos muertes. Ah, caramba, esta vieja me salió bien picuda. La primera muerte, que es la física. Pero hay la segunda muerte, que es la muerte espiritual. ¿Para dónde va tu espíritu? Y ahí hay una, habla de, ¿verdad? Tendrán su parte en el lago de fuego y azufre. ¿Sabe qué es la muerte segunda? Todos morimos físicamente. Pero si tú no tienes al Señor en tu corazón, si tú no tienes tu pase para la vida eterna, si tú andas abriendo puertas y teniendo, ahora sí que amistad con el diablo, tú no vas a ir con el Señor. Ahí está, lo dice. Ahí no me lo quiten, por favor. Hermanos, no me quiten las citas bíblicas, porque yo quiero reiterar. Quiero que esto se lo aprendan muy bien, o por lo menos que lo vean y apúntenlo, por favor, amados. Así que los que consultan a los muertos, los que consultan a los hechiceros, Dios no permite eso, eso es mentira. Hay una ayudadita, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no es bíblico. Ese es un rollo y un choro que han inventado el mundo. Es que en la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Tú crees que Dios necesita de nosotros? Él es Dios. Más bien nosotros necesitamos de Dios. Deuteronomio 18:10-12. Y aquí es cuando Dios me pegó. Porque un día cuando mi pastor, mi primer pastor vino y me dijo, mija, tú tienes Budas. Tú tienes la diosa de la Nefertiti en tu casa. Toda esa contaminación tenía en mi casa.
Tú tienes la diosa de la no sé qué, de la fertilidad en, africana. Tú tienes la... Ya. Hasta que le dije, mire, pastor, estas son antigüedades y cuestan mucho dinero. No venga aquí, esta es mi casa. Que Dios me lo muestre a mí. Ay, Padre Santo, ¿para qué lo dije? Haga de cuenta que un día me paré, oré, no, que no estaba mi pastor. Dije, ay, mi pastor es muy religioso, todo le ve el diablo. Todo es del diablo. Ay, qué horror. Estos religiositos. Y un día empecé a orar. Bueno, el Señor me vació la casa. Imagínense nada más. Tenía yo, así en la sala de ustedes de la casa, tenía yo una vaca. Haz de cuenta, la vaca así, las pompas de la vaca así. De esas, una pintura rara. Pero yo la veía rara. Y, ay, esas cosas rarezas, pero se ve chida. Cuando el Señor un día el Espíritu Santo me dijo, mi hijita, vas a ver tu chidez, ponte enfrente de él. Y yo, te voy a abrir sus ojitos espirituales. ¡Ay, Señor, qué tengo ahí en mi sala! No me había dado cuenta, Señor. ¿Qué creen que era? Las pompas de la vaca, era una vaca de esas, cuando la vaca está flaca, 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 que ya es el esqueleto casi, casi. Entonces, obviamente, esta era la parte de la vaca aquí, que era donde yo estaba ya parada, y todo esto corría y estaban los cuernos de la vaca. Entonces, las nalgas de la vaca, que eran los huesos de la vaca, era la cara de Satanás, con los cuernos de la vaca hasta allá, de la parte de acá de la vaca, de la espina dorsal. Y cuando yo digo, ¿qué cosa es eso? ¿Y por qué yo no lo había visto? Yo lo veía tan bonito eso, tan místico, le decía yo. Y era la cara del chamuco con los cuernos. Por eso le pasaba tantas cosas en mi casa. Y nadie quería dormirse, ni mi hermano. Ay, no, tu casa es pata. Pues, ¿cómo no? Y eso, muchas cosas. Cabras. Usted sabe que la cabra es un instrumento, un animal que hacen en las cosas satánicas, matar cabras. Esto de los rockeros que hacen esto, la marca de la cabra. Eso tiene un trasfondo espiritual. Y ahí van todos y... ¡queremos! Es como, ¡arriba Satanás! ¡Arriba Satanás! Por falta de sabiduría mi pueblo perece. Y esta cita bíblica es cuando Dios me habló. Y todo lo de esta cita bíblica yo lo practicaba. Todo. Vamos, Deuteronomio 18, 10 al 10, 10 al 12. Deuteronomio 18, 10 al 12. No sea yo de en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, como a mí me hacían saumerios. Era un fogonacito así, un como, un brasero, gracias mamita, un brasero con un sartencito y me decían, los brujos me decían, en cruz Yuri. Entonces yo decía, por mi casa, y por acá, por no sé qué, por mi familia, y otra vez volvía. Y todo en cruz, ve el engaño de Satanás, y yo lo hice. Y de ahí echaban unas mezcla de plantas, que sale un humo y sahumeaba toda mi casa para las malas vibras. Entonces, no sé yo de ti que haga pasar algo por fuego ni quien practique adivinación. Adivinación, ¿qué es adivinación? Cartas, café, tarot, que vas con los brujos a consultar, a ver, quiero que me diga qué me va a pasar. Si en este trabajo voy a... Eso es adivinación. Adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Vamos a hablar con mi mamá, con el médium, porque voy a comunicarme con ella, no aguanto. Tengo que hablar con ella. Ay, Padre Santo. Está bien fuerte la palabra, ¿verdad que sí, familia? Están todos bien callados, están mudos. A él le van a entender mejor. Dígales que ya se quedaron sin voz, mudos totales. Suficiente. Mira, eso es lo que aprendí. Dice, ¿por qué la gente quiere tener un contacto espiritual? ¿Por qué nos encantan los contactos espirituales? Hasta del más allá. Y hay unos que se ponen en los jardines. ¿Dónde se aparecen los ovnis? Yo quiero tener un encuentro cercano del tercer tipo. Era el tercer tipo que la agarraba y la zarandeaba, más bien. Que la dejó toda así.
Más bien, ese es otro encuentro cercano. Dice, ¿por qué la gente quiere tener contacto espiritual? Recuerden que la dimensión espiritual tiene que ver con Dios, pero también con lo que no es de Dios y lo que está en contra de Él. No existe la brujería buena ni la magia blanca, eso no es verdad. O es blanco Dios o es negro Satanás. Dios puso en todos nosotros lo espiritual para que nosotros lo busquemos, y el enemigo se aprovecha para desviar nuestra fe y nuestro corazón hacia lo oculto. La gente anhela tener un guía espiritual, un amigo imaginario, y eso es una puerta abierta, familia. Vamos a ver 2 Corintios 11:14. Así que, familia, esas son las puertas. El ocultismo es una puerta. La lectura, todas esas cosas, que la adivinación, ahí lo dice, todo eso es una puerta abierta. No es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz y te recibe el santero de blanco. Ven, siente la vibra, siente la magia. Y vas a traer dos palomas blancas para que toda esa mala vibra, a mí me lo hicieron, me mataron palomas, la sangre me la untaron en todo el cuerpo. Yo ya estaba metiéndome a la santería cubana, ya tenía mis caracoles y mis collares. Y quiero que sepan que cuando a mí me untaron esa sangre, nunca más volví a dormir igual, hasta que Cristo llegó a mi vida. En las noches yo no dormía, tenía insomnio, escalofríos, con 3 cobijas, una chimenea, calefacción, y yo tenía frío. Esa es una, ¿cómo se dice, pastor? Una, no demostración, una manifestación que estaba contaminada de demonios. Mis sueños eran inconstantes. Dormía 2 horas, me despertaba. Dormía 1 hora, me despertaba. Esas son manifestaciones demoníacas. Yo ahí no era cristiana, porque yo abrí puertas. Abrí mucha puerta en el ocultismo. Mucho por herencia, por mis tías, por mi mamá, todo eso. Otros, por ejemplo, buscan, leí eso, sí, ya. Otros buscan en la adivinación, en los horóscopos, saber el futuro. La astrología, cartas astrales. A mí me hacían mi carta astral también. Yo tenía un amigo que me hacía todos los años mi carta astral. El ocultismo. Vamos a ver qué dice en la palabra referente a la astrología. Todas, o sea, la astrología, las cartas astrales, es ocultismo también. Por eso es una puerta abierta. Vamos a ver qué dice Isaías 47, 13 y 14. Isaías 47, 13 y 14. Vamos a ver qué dice. Todos los que vemos en la astrología, a mí me encantaba la astrología. Yo era una cosa máxima. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos. ¿Cuáles son los contempladores de los cielos? Los astrólogos. Los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas y los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. ¿Cuáles son esos? La astrología, los horóscopos. ¿Estamos correctos, familia? ¿Están entendiendo? Ok, perfecto, sigamos. He aquí que serán como tamo, fuego los quemará. No salvarán sus vidas del poder de la llama. No quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se siente. Ay, papá. Está fuerte la prédica de hoy, ¿verdad, familia? Pero vamos a salir bien desenchamucados. Y vamos a cerrar puertas. ¿Amén? Sí, señor. Usted no se sienta mal. Ay, ya, todo lo que dijo el Señor, ya lo hemos hecho. Shh, tú cállate. Petunia, cállate, no digas nada, estamos enchamucadísimos. Mire, familia, más vale que si usted se ha metido, entonces no se preocupe, la que le predica ya anduvo en esas cosas. Estaba más enchamucada que usted. Y míreme, en victoria. ¿Ya me entiende? Así que cuando tú estás cerca de Jesús, Dios te abre los ojos. Dios te da una vida nueva. Dios te salva, Dios te sana, Dios te libera. Así que nos conviene estar con Dios y no con el chanclas. El chanclas, eso es lo que quiere, atormentarte todos los días. El ocultismo
le desagrada a Dios. Juan 16:13. Juan 16:13. Por eso no podemos ser cristianos y, ay, no, que la cintita roja para la mala vibra, el ajo y la cebolla y la... Pues espérate, pues entonces, ¿en dónde estamos creyendo, familia? No, que Satanás no nos haga brutos. De veras. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Fíjense, porque ¿por qué buscamos el ocultismo? Para que nos guíe a la verdad. No hace falta. Cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, cuando tú recibes a Cristo y estás totalmente convencido que Dios vive en ti, el Espíritu Santo mora en ti. Y el Espíritu Santo te empieza a revelar qué debes de hacer y qué no debes de hacer. ¿Y cómo es eso, Yuri? Claro, tú buscas de Dios y Dios se te va a manifestar. El otro día una amiga artista a mí me decía, oye, mana, ¿y cómo haces eso que dice que escuchas a Dios? Yo quiero escucharlo, mana. Pero yo te veo así como que tú hablas con Dios así de apido y, Señor, y lo oye. Claro, porque yo tengo un contacto con el diario. Yo tengo comunión con Dios, aunque usted me vea artistita y lo media de L'Oréal de París Yo soy una mujer que busco a Dios. Yo soy una mujer que conozco a Dios. Si no estuviera aquí predicando. Así de sencillo. Entonces, familia preciosa, si usted está con Dios, Dios le va a dar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios es verdad, no mentira. Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y los hará saber las cosas que habrán de venir sobre usted. O sea que no necesita consultar brujos, hechiceros, horóscopos, no necesita. Porque cuando usted está con Dios, Dios lo guía a la verdad. Dios lo salva, Dios lo dice, esto sí, esto no. Pero si somos cristianos de banca, pues ¿cuándo vamos a oír a Dios? Pues no, así no. Entonces, como no nos funciona Dios, porque le pedimos y le pedimos y le pedimos y no vemos claro, ay, pues una ayudadita con mi amiga la brujita de junto que cobra barato. Ay, man, ayúdame. Y allá vamos y abrimos puertas, ¿verdad? El ocultismo le desagrada al Señor consultar médiums para hablar con mi papá o con mi hijo, con los muertos. Y le voy a decir, mi mamá era un almatismo que tenía con mi abuelo. Que cuando mi abuelo muere, mi mamá dice, yo me quiero morir. Y nos tenía a mi hermano y a mí, todavía no había nacido mi hermana la pequeña. Y yo oía que mi mamá decía, yo me quiero morir porque mi papá me quiero... Y mi mamá, una mujer que conocía de la palabra, no estaba tan metida en la palabra, pero sabía de la palabra. Pero no era practicante, era simpatizante de la palabra. Y recuerdo que un día le dijo a mi papá, fíjate, Carlos, que fui a consultar un médium. Y mi papá se quedó, ¿qué? ¿Estás loca, Dulce? Ay, ¿qué tiene de malo? Yo quería hablar con mi papá, lo extraño. Mi papá dice, pero Dulce, eso no es de Dios. ¿Y dónde dice eso? Pues, ¿cómo vas a consultar a un muerto? Tu papá, o sea, ¿cómo? No, la Biblia dice que los muertos están en un lugar y los que no son del Señor están en otro lugar y los de allá no pueden pasar para acá y los de acá no pueden pasar para allá. Lo dice la palabra. Por eso nosotros no celebramos el Día de Muertos. Ay, es que vamos a dejarle la comida porque aquí en la noche va a venir y se va a comer la calabaza que le gustaba, la chelita. Déjale su chelita, el tequilita que le gustaba. Y ahí vamos y ponemos el coso de muertos. Esa es otra historia que después se las voy a platicar. Que a mucha gente no le gusta escuchar esto. Pero la palabra lo dice. La Biblia católica y la Biblia cristiana. Lo que pasa es que no leemos. Entonces, familia, esa es otra historia que después vamos a hablar de eso. Entonces, mi mamá, fíjese, Satanás, qué astuto es. Como la serpiente, dice la palabra. Entonces, ella fue y le platicó a mi papá. A ver, platícame, ¿qué pasó? ¿Hablaste con él? ¡Oh! Cállate, Carlos, cállate. Me quedé choqueada. Porque fíjate que yo le pedí, porque si había una cosa en mí que decía yo, no vaya a ser que me estén sacando el dinero estos y que no sea mi papá. Pero yo le puse un 4. A mi papá le puse un 4. Fíjate, Satanás, cómo te hace bruto, te estoy diciendo. Que después yo le pedí perdón a mi mamá, dije, ay, mamita, si eres brutita, ¿eh? Ay, hija, no me falta. Dije, mami, por favor, mami,
No, yo sé, hija, y ahora que soy cristiana ya sé que ya le pedí a Dios perdón por eso. Ah, ok, ok. Dice que ella empezó en la medium. ¿Con quién quiere? Arturo Canseco Antunes. Arturo Canseco Antunes, manifiéstate. Hija, la mujer aquella. Y mi mamá sí. Dime, hija. Papá, ¿eres tú? Claro, muñeca linda. No te preocupes. Yo estoy aquí contigo siempre. Mi mamá. Yo sabía que tú estás. En mi casa ahí te mueves. Sí, hija, yo estoy contigo siempre. Yo soy el que te muevo el vaso. El que te apago la luz. Ay, sí, yo sabía que eras tú. Pero mi mamá como que le entraba así el cera. Y dijo, aquí le voy a poner un 4 a mi papá. A ver si esta no me están agarrando de mensas. Dijo, papá, ¿tú te acuerdas que tú y yo tenemos algo que tú y yo pactamos cuando tú estabas vivo? ¿Tú me lo puedes decir? Ay, familia preciosa. Satanás sabe muchas cosas, familia. Y mi abuelo y mi mamá les gustaba el, ¿cómo se dice? ¿Es un verso o no es un verso? Es un poema. Y volverán las obscuras golondrinas. ¿Se acuerdan de ese verso, de ese poema? Y no sé qué, y no sé cuánto. Y el demonio le dice a mi mamá, para que me creas que yo soy tu padre, volverá, solamente tú y yo sabemos esa clave, y volverán las obscuras golondrinas. Y mi mamá no se cayó al piso llorando. ¡Ah, si eres mi papá! Bueno, mi mamá ya quería ir todos los días. Imagínese el dineral que le hubiera dejado esa gente. Entonces, familia, Satanás se viste como ángel de luz, ¿verdad? Decía ahí, para engañarte. Y cuando tú no estás preparado, cuando tú no conoces la palabra, te engaña y abres esa puerta. Y mi mamá cuando empezó ya a meterse en la palabra, el Señor dijo, ay, nanita, si Satanás me vio la cara de mensa. Le dijo, sí, mamita, bien mensa, le dije, ¿por qué te la creíste? Ay, sí, hija, yo iba cada semana a hablar con él y pues no era él, pues claro. Pero me dijo esa clave, dice, y yo sabía que era él. Fíjense nada más el chamuco, él oye todo, es bien chismoso. Esto es brujería también. Usted le está abriendo una puerta a los demonios. Mucha gente se mete al ocultismo, hechicería o santería para controlar a otra persona, hacer cosas en contra de esa persona. O mucha gente se mete en el ocultismo para diversión. Los jóvenes como la cuija, como este muchacho, ¿verdad? De la película de Linda Blair, que se metió a la cuija para hablar con su tía. Y de ahí, cuando el cura lo estaba, ¿verdad? En la vida real, estaba haciéndole el exorcismo, que tardaron meses en sacarle el chamuco, meses, se le manifestó Satanás y el cura le dijo, dame tu nombre. Y el demonio, los demonios que traía ese muchacho por haberse metido y contaminado con la cuija, que él lo hacía todos los días, le dijo, me llamo Legión y soy el mismo Satanás, Belcebú. ¿Cómo les quedó la cara? O sea, no era el demonito chiquito, no, era el mismo Satanás que estaba dentro de ese muchacho. Por eso no salían los demonios. Dicen que ese cura bajó no sé cuántos kilos porque no le podían sacar la legión de demonios que tenía ese muchacho por meterse a la cuija. Y muchos jóvenes se meten en el ocultismo para diversión. Ver películas de miedo. Vamos a ver las películas de miedo. ¡Vamos! Por ejemplo, hace muchos años nosotros tuvimos un ejemplo aquí de una familia que la hija estaba metida en cosas no ocultistas, pero veía películas de miedo. ¿Cómo se llama este personaje que tiene cara así, así largo, como blanco? Scream, que es un como fantasma, que tiene la boca escurrida, así, un fantasma así blanco. Una máscara así, horrible. Yo esas cosas nunca las he visto, gracias a Dios. Bueno, pues esta niña se metió a ver ese personaje, se metió y se metió y se metió y ya lo llamaba. Hasta que un día sus papás dijeron, oiga, ¿sabe qué? Nuestra hija tiene una cosa rara ahí, le está pasando, oímos ruidos, cosas raras. Está en una rebeldía total, no quiere saber nada del Señor, chumpola, un adolescente. Y allá fuimos a la casa, a orar por la casa. No, yo quiero que sepa que cuando entramos nosotros a orar a su cuarto, no podíamos hacer esto. Era espesa la
estratosfera. Y los pelos de aquí, así mire. Yo me rasuro, ¿verdad? Aquí, las mujeres nos rasuramos. Pues si hubiera tenido pelos. Así hubiera estado el pelo sobacal, así. De la presencia de chamucos que había ahí. Y yo empecé así como, eran como mis primeras veces que yo iba a orar por las casas, a ungir las casas. Las casas también hay que orar por ellas y ungirlas. Y más si es una casa a donde usted es alquilada. Porque usted no sabe qué inquilinos estuvieron ahí, qué puertas abrieron ahí, qué hicieron ahí. ¿A qué deidades llamaron para que cuidaran la casa? No lo sabemos. Por eso hay que orar por las casas, llevar a alguien que ore. Si usted siente cosas en su casa, venga aquí y vamos a su casa y oramos y ungimos su casa. Entonces fuimos a ungir la casa y la habitación de esta niña. Y empezamos a orar y el Señor empezó a mostrar una de cosas. Que esta niña ya tenía casi un pacto con este demonio, de este personaje. Qué cosa tan tremenda. Y después Dios nos dije, busquen en el colchón. Levanten el colchón y abajo del colchón había un librito que decía cómo matar a mis papás. ¿Cómo les quedó la cara? Así que a mí no me pueden platicar de que las películas son reales. Influyen, es real. El enemigo se va a meter por donde tú lo dejes. Por eso nuestros hijos ahora no le puedes dejar el internet abierto, el YouTube abierto. No. Mi hija no entra al YouTube. Ay, pero ya tiene 14 años. Pues me vale. No puede estar viendo lo que ella quiera. Se me contamina. Hay que preparar a nuestros hijos y hablar con ellos. Ay, ya que deje de estar lata, así que se meta al iPad. Ya que se calle la chamaquita. Oh, que me deje ver mi novela, acabo. Buenísima, 9:30 de la noche. David la embarró con una mujer e hizo muchas cosas malas para tapar su pecado de adulterio. El rey David, un hombre de Dios, un hombre cristiano. O sea que eso quiere decir que el cristiano estamos exentos de embarrarla. Y aunque seamos cristianos y sepamos, ¿verdad? Abrimos puertas y vea todo lo que David, la consecuencia que tuvo por echarse una canita al aire con una chiquilla. Qué santeta. Todas las maldiciones que él ocasionó en su vida, con su familia y con sus hijos. Ahí les va. Los vamos a ir diciendo poco a poco. Dice, David se la embarró con una mujer e hizo muchas cosas para tapar su adulterio. Mandó a matar al esposo de esa mujer. La mandó a matar porque él tenía autoridad, era el rey. ¿Dónde está el esposo de esa hija? No, mándenlo a la batalla, pero adelante para que me lo maten rápido. Para que así yo me quede con la vieja. Está re buena. No, si la vi encuerada en la azotea, no hombre, tiene un cuerpazo. Santo Padre. Así que mandó a matar al esposo de esta mujer. Y en las mujeres que abortan, ese demonio que las lleva a asesinar a ese bebé, las va a sentir culpables, miserables. Así trabaja Satanás. Y muchas mujeres llevan ese dolor. Esa culpa las atormenta en el corazón durante años. Yo he ministrado muchachitas que ahora son mujeres y nunca han dejado de llorar. Y siempre lo que me dicen, Yuri, un espíritu me atormenta de culpa, de culpa, de culpa. ¿Por qué lo mataste? ¿Por qué lo mataste? Eres una asesina. La. Así trabaja Satanás. ¿Por qué? Por un ratito de calentura. Derramaste sangre inocente. Esas son puertas. Satanás por ahí se mete. Otras puertas. ¿No creen ustedes que el ver películas violentas y el jugar con esos juegos de computadoras en donde hay violencia no abre puertas al diablo? Pues nada más vean estos muchachos de Estados Unidos que llegan a las escuelas y ta 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 y matan un montón de chamaquitos y los entrevistan. Es que yo oía una voz que me decía, mátalos, mátalos, mátalos. Y usted ve la vida de esos muchachos, sus papás no los pelan, los cuidan las abuelitas, las nanas, se meten a ver películas de esas de juegos de chamucos, de violencia, de muerte. Y después ellos ahí los posee Satanás. Y después ellos ¡pum!, se matan. Eso es lo que quiere Satanás, hacerte la vida miserable.
Otras puertas es el abuso, los abusos físicos, el abuso verbal, las burlas, traición que viene por el divorcio, por la infidelidad, los sustos, las humillaciones, vergüenzas públicas, discriminación. Esas heridas, esas son heridas, y por ahí también entra el enemigo. Esas heridas emocionales no son sanadas. Como no son sanadas, se convierte en una puerta abierta y entra el demonio del rechazo, de la inseguridad, de la depresión, de la baja autoestima, de la soledad, de la autoconmiseración, el demonio que nos lleva al alcoholismo, a las drogas, al temor, a la burla, lujuria, violencia. Por eso es muy importante, familia, la sanidad. Por eso nosotros hacemos esto que estamos haciendo, este encuentro. En este encuentro la gente va a tener sanidad, porque hay muchos traumas de niños. A muchos de nosotros, fíjese que hace muchos años, a ver si te acuerdas tú, Lalita, un día yo dije, voy a atender a todas las mujeres que tienen problemas. Asomecha, con dolor de cabeza. Y acabé así. Y dije, no, yo voy a hablar con todas. Y eran como 60, Meche, ¿te acuerdas, Alala? 60. Y las 58, todas fueron abusadas. De alguna manera. Por su papá, por su primo, por su tío, por su maestro, por el primito, por la no sé cuánto. Me quedé en shock. Y esos son traumas. Por eso hay tanta mujer con miedo, tanta mujer enferma, tanta mujer con depresión, tanta mujer con baja estima. Y van con los psicólogos y les dan pepazos y no pasa nada. Porque hay que cerrar esa puerta, porque hay que sanear, porque hay que liberar. Y no lo sabemos, porque muchas iglesias no hablan de esto. No hablan de esto. Entonces los cristianos siguen contaminados. Y el enemigo tiene autoridad en esa área porque no lo ha sacado, no ha sanado, no has perdonado. Y si no hay perdón, no hay liberación. Si no hay perdón, no hay sanidad. Entonces, familia, es bien importante esto que Dios te está hablando. Por eso estamos haciendo eso. En ese evento que vamos a tener en este fin de mes, pues ya está todo lleno. Vamos a armar otro. Porque hay mucha gente contaminada. Mucha gente que necesita sanidad. Mucha gente que necesita liberación. Porque en todos estos puntos, muchos de aquí se han metido. ¿Cierto o no? No levante la mano. ¿Cierto o no? Ahí está. Entonces, lo que estoy hablando, ¿es correcto que tenemos que escucharlo o no? Claro que sí. Todas las iglesias tienen que tocar este punto, porque hay mucho cristiano y mucha gente contaminada. Por eso es muy importante la sanidad integral y la liberación. Pero antes de hacer esto, familia preciosa, con las personas, para cerrar esas puertas, ¿qué se debe de hacer, Yuri? Lo más importante, si usted no perdona, no hay liberación. Si usted no perdona, no hay sanidad. Porque ese es uno de los mandatos que Dios nos manda, perdonar, para que pueda ser libre. Yo no puedo hacer una liberación, un día una persona, ay, Yuri, por favor, libérame, porque fíjate que me metí en ocultismo y siento que los chamucos que me hacen me dan dolor de cabeza. Y dije, ok, ¿vienes a la iglesia seguido? No. Ok. Bueno, vamos a hacer una cosa, necesito que vengas más seguido a la iglesia. No, yo quiero que me liberes y ya. Mana, tú quieres el beneficio más no el sacrificio. Tú quieres mañana dejar las pastillas y dejar el insomnio y todos los beneficios de Dios, pero no quieres conocer a Dios. Y la Biblia dice que 7 demonios más grandes entran y vuelven y te atormentan peor. O sea que estuve poseída. Pues casi. Y entonces, ¿cómo? ¿Tengo que venir? Pues sí, te tienes que meter con Dios, chula, porque vas a volver a abrir puertas. Y la Biblia dice que si tú te libero, te sano y no creces espiritualmente y no dejas que Dios haga su trabajo y que el Espíritu Santo te llene y que crezcas espiritualmente, la Biblia dice que 7 demonios más grandes entran y si te atormentaban 4, ahora te van a atormentar más grandes y los dolores de cabeza te vas a querer matar, chula. No, otro día vengo. Y ahí anda dando tumbos. Ya está, ya ha ido no sé con cuántos psiquiatras y la ve todo el día así drogada. Hola, mana, ¿cómo estás? ¿Y tú cómo vas? Pues aquí voy con mis demonios. Y se burla de mí, con mis demonios. Y toda drogada.
O sea que la gente prefiere estar endemoniada y prefiere vivir una vida de o sea, horrorosa, que estar en victoria. Yo cerré todas esas puertas. ¿Usted cree que yo no me enfermaba? Yo me enfermaba y cuando yo iba a predicar, me sangraba la nariz. El corazón me hacía así. Y me decían todos los pastores, oye, Yuri, cada vez que vas a predicar, no puedes predicarle. Hasta que una mujer me dijo, Yuri, tú tienes que cerrar puertas. ¿Te metiste en el ocultismo? ¡Uy, man! Hasta tenía mi brujo de cabecera. ¿Y no te han liberado? ¿Qué es eso? Porque mis primeros pastores no sabían de liberación. Porque hay una parte del cristiano que es muy religioso. Y, ay no. Tú te conviertes y ya, sarantan, pim, pum, pam, sas. Ya todo se va. No, mi amor, hay cosas que tú le has dado autoridad al enemigo. Y entonces yo me hice una autoliberación. Lo que vamos a hacer, que vamos a liberar, yo me hice una autoliberación porque mis pastores no sabían eso. Porque eran religiosos. O no creían en el poder del Espíritu. Y la religiosidad también hace que la gente no crea. Y por ahí se mete el enemigo también. Que Dios puede moverse como Él quiere. Y yo les puedo decir que cuando yo me estaba haciendo mi autoliberación, quiero que sepa que la luz hacía uy, uy, uy. Yo, porque, o sea, no le puedo decir, ay, es que yo tenía una pastillita adentro y me tomé una chelita y andaba yo media cuquiriquitiqui. No, estaba yo en mis cinco sentidos. Yo decía, esto es real. Esto existe. Y entonces el Señor me puso todas las puertas que yo había abierto y yo empecé a cerrar puerta por puerta, puerta por puerta. Hasta que el Señor me dijo, hay una puerta que tu mamá abrió y tu mamá tiene autoridad sobre ti. Dile a tu mamá que te diga cuál es. Ay, Señor, pues no, hace muchos años, ¿qué será? Y me puse a orar. Y le hablé a mi mamá, mami, Dios me está mostrando que tú algo hiciste conmigo. Tú tenías autoridad cuando yo era chamaquita. ¿Qué hiciste, ma? ¿A dónde me diste o a qué deidad me diste? Mi mamá empezó a orar. Y a los 20 minutos me habla por teléfono y me dice, mija, cuando un día tu papá y yo estábamos peleando en Veracruz porque tu papá no quería que cantaras y me decía que te iba yo a entregar a los lobos. Porque este ambiente es tan pesado. Y yo me estaba peleando, yo estaba tendiendo la ropa. Y tú estabas ahí, acuérdate que estabas chiquititita ahí, que tenías como 10 años, 11 años. Sí, sí, me acuerdo más, sí, me acuerdo de esa parte. ¿Tú te acuerdas que habían sembrado mis papás unas palmeras enanas, que son palmeritas chiquititas? Que creo que esas las hay en Tabasco, creo que mi papá era tabasqueño. Palmeritas enanas. Y mi papá le dijo, tú le estás entregando a Satanás a tu hija, metiéndola al ambiente artístico. Y mi mamá se puso como buena jarocha. Tabasqueño y jarocho. Peje lagarto y, imagínese. Y jaiba. Y mi mamá le dijo, pues ¿sabes qué? ¡Sí! ¡Sí! ¡Se la voy a entregar a Satanás! ¡Te entrego a mi hija! ¿Cómo? Así, mira, hermanita, así, con los ojos así. Como el Pato Lucas. ¿Ha visto la película, la caricatura del Pato Lucas? Que se le cae el pico, los ojos. Y cuando mi mamá me dice eso, dije, ¿qué? ¿Qué hiciste, ma? Hija, no me acordaba, pero ahorita me puse a orar y el Señor me mostró eso. Pues con razón el chanclas me trae frita. Tienes que romper eso porque tú eras mi autoridad antes de ser yo mayor de edad. Y las mamás llevan a los hijos y, ay, sí, el santo de la no sé qué, para que lo cuide. Y en la que le hagan la limpieza de la no sé qué y para que le quiten el changazo y para que le quiten el... Ahí tú le estás dando a tu hijo esa deidad porque no conocemos eso. Y cuando yo estaba rompiendo con ese pacto que mi mamá hizo, satánico, nada más lo hizo así verbal por un coraje que traía con mi papá. Amados amigos y hermanos, solamente porque lo viví, lo creo. Porque si a mí alguien me lo platica, le dije, ay, algo te tomaste, mi chavo. Yo lo vi. Las ventanas se hacían así, ta, ta. Era una ventana que se abría hacia afuera. La ventana solita se hacía tac. Y la luz bajaba y subía. Y el ambiente, la atmósfera era pesada. Y los pelos, así. Y yo decía, ¿cómo fue? Y ahí dije, en el nombre de Jesús. Y dije, mami, tú tienes que romper primero ese pacto porque tú me entregaste a él. Y mi mamá desde su casa dijo, Señor, en el nombre de Jesús yo rompo, quito
todo pacto que hice con mi hija y se la entregué a Satanás en el nombre de Jesús. Rompo toda autoridad que él tiene sobre ella ahora. Y después el Señor me dijo, a orarlo tú. Rompo toda autoridad que mi mamá te dio a ti, Satanás. Y tú no tienes autoridad sobre mi vida de ahora en adelante. Porque el que tiene autoridad es el que te venció en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús, rompo todo eso. ¡Pum! Se rompió. Nunca más me volvió a salir sangre por la nariz. Nunca me volví a poner toda turulata cuando iba a predicar. Porque cerré puertas. Le quité la autoridad al enemigo. Que nosotros le damos, familia. Ay, Yuri, me da mucho miedo. Pues téngale más miedo si lo sigue fregando. Y si la sigue atormentando. Porque usted le ha abierto la puerta. Así que familia preciosa, ojo con eso. Hay que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo. Mucho cuidado con las puertas que estamos abriendo. No nos damos cuenta. No nos damos cuenta, familia preciosa. Ay, a ver, ayúdame, Rocco, porque me fui a otro estudio. Aquí rompiendo maldiciones, mira, como que Dios está poniendo la misma historia. A ver, papito, le apreté no sé qué de la emoción y ya me fui para otro lado. Entonces, familia preciosa, ¿qué hemos aprendido? ¿Cuáles son las puertas abiertas que hemos, valga la redundancia, abierto? ¿Cuáles son? ¿Me pueden decir? A ver si están pendientes. ¿El ocultismo? ¿Adivinación? ¿Qué más? Exacto. Porque digo, hay de películas a películas. Porque hay unas películas que uno dice, ¡ay, esto! Y uno las puede ver, pero hay otras películas que están hechas para ya fastidiarte la vida. ¿Verdad? Como Freddy Krueger, todas esas cosas que dices, ¿para qué tengo que estar viendo? Como, ¿qué? Y le saca las tripas y le, ¿qué necesidad? A ver, explíqueme. ¿Qué necesidad? Si uno quiere sacarle la tripa al marido, le están a uno dando, ¿cómo se dice? Exacto, ideas. ¿Qué cuchillo usó Freddy Krueger? No, o le da ideas al marido también. ¿De dónde la puedo colgar? ¿De la regadera? ¿Cuál es más rápido? ¿Regadera o llave? ¿No? Entonces, familia preciosa, ojo con eso. A ver, no, yo ahí te digo ya. Gracias, papito lindo. Ok. Familia, tu pasado no puede ser cambiado, pero sí puede ser sanado. Repetimos, tu pasado no puede ser sanado, pero sí puede ser cambiado. Se me traba la lengua. No se burlen. Así que nuestro pasado no puede ser cambiado. Ya pasó, ya no lo podemos cambiar. No podemos echar el mal marcha atrás. Pero Dios sí puede sanarlo. Y borrar todas las heridas de tu pasado. Todas las cosas que hicimos en nuestro pasado. ¿Verdad? Eso es la sanidad del recuerdo. Después hay que pedir perdón a Jesús y que llene nuestros faltantes, ¿verdad? Esos faltantes mucha gente lo están queriendo llenar con cosas que jamás los van a sanar. Mendigando amor por medio de la pornografía, vicios, exceso de trabajo, hombres, sexo. Solo Jesús puede llenar nuestros faltantes. Solo Jesús, familia preciosa. ¿Cuántas mujeres por sentirse amada les pegan, les hacen, les tornan? Saben que el marido tiene un amante y todo. Ay, no, yo aquí me quedo porque, pues es que, ¿qué me queda? ¿Qué es eso? Baja estima. Dios no te hizo para que sufrieras. Dios te hizo para ser una mujer victoriosa. Para sentirte una hija de Dios. ¿Que tú me qué? Para tu casa, mi chavo. Yo soy una princesa del Señor. Yo no soy una lacaya. Yo estoy con el rey, no con el perdedor. Entonces, familia, solo Jesús puede llenar nuestros faltantes y después renunciar a ellos, a esos sentimientos negativos y renunciar a los demonios entonces. Tú renuncias a las cosas negativas, renuncias a ellos. Y seremos libres. Otra puerta son los pecados. Son como la comida que dejamos tirada en la cocina, que atraen a las cucarachas. De nada sirve matar a las cucarachas si no limpiamos la cocina. De nada sirve echar fuera a los demonios en una liberación de tu vida si seguimos pecando. Si tú sigues pecando,
¿De qué sirve de que vengas a un retiro, que vengas a que te saneemos, a que saquemos chamucos, si vas a volverte a meter, vas a darle autoridad a los chamucos que se metan por medio de pecados? Hay que dejar de pecar, familia preciosa, para tener una vida victoriosa. Dios hace lo suyo, Dios ya dio a su Hijo Jesús en la cruz. ¿Para qué? Para darnos la victoria a las tinieblas. Pero tú tienes que hacer tu parte también. No es como campanita, chirrin, chin, chin, trin, ya. No, no, familia preciosa. Seguir a Cristo es de valientes. Los cobardes no heredarán el reino de los cielos, dice la palabra. De nada sirve echar fuera a los demonios de tu vida si sigues pecando. La gente tiene el beneficio, mas no quiere. Quiere tener paz, quiere el beneficio, quiere estar bien, quiere ya no tomar medicinas, ya no abrir esa puerta, pero no quieren entregarse al Señor. Yo conozco compañeras del ambiente artístico, no voy a decir nombres porque no estoy aquí para juzgarlas, que están metidas en cosas fuertes. Mana, no, esa es mi vida. Pero mana, estás mal, mírate cómo estás. No, sí, otro día. Me gusta que vengas a hablarme porque me das paz. Pero otro día. Y prefieren vivir así. Qué vida tan miserable. Pero no quieren dejar de pecar. Si se les libera, se sacan demonios. Pero hay que enseñar a la gente a vivir en santidad. Y eso es lo que a veces tampoco las iglesias hacen. Todo es amor, todo es paz, todo. Oh, sí, Jesús. Oh, sí. Oh, en la paz de Dios. A todos, sí. Ah, pero no les dan las herramientas para luchar. No les dan las herramientas para defenderse espiritualmente. Cuando te hacen un trabajo, cuando te tiran una maldición, tú, la gente del trabajo, y ojalá y te mueras. Ah, caramba. Gracias, no me quieras tanto. Y ahí sabes tú qué hacer cuando te tiran una. No, nadie sabe qué hacer. Entonces esa maldición llega. Y ahorita van a saber por qué. ¿Verdad? Entonces el pecado es lo que le sigue atrayendo a los demonios. Pecados sexuales. El adulterio es una puerta abierta a los demonios que van a destruir tu vida, te van a enfermar tu vida, te van a empobrecer. Demonios que van a destruir tu matrimonio, demonios que van a amargarte a tu mujer, a tus hijos. Vamos a ver qué dice Hebreos 13:4 y Proverbios 6:32. Referente es otra puerta que usted abre, el adulterio. El hombre dice, ay, tengo mi capillita por ahí y la catedral. Pero no saben lo que está pasando en el mundo espiritual. No saben porque no conocen la palabra del Señor. Y vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¡Sas! Entonces aquí nadie se libra, aunque no seas cristiano. Aunque seas budista, aunque seas ateo, la ley divina aplica. Lo que siembras, cosechas. Así de sencillo. Proverbios 6:32 dice: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma, el que tal hace. Corrompe su alma. Vean a David. ¿Qué pasó con el rey David? Cuando una persona se sienta a ver pornografía, y eso es muy común ahorita, la pornografía, le están dando permiso a los demonios de lujuria. Yo hice una película cuando empecé en el camino del Señor que se llama Altos Instintos, ¿no, papá? ¿O Bajos? No, Altos. La película del mundo se llama Bajos Instintos, que era con Sharon Stone, ¿no? Esta le hicieron Altos Instintos. Y cuando yo empecé a ver el libreto, y cuando me dieron el libreto me dijeron, ese es un caso de la vida real, Yuri. Ándale, pues, a ver, explícame, ¿qué pasó? Pues este era un hombre que empezó a ver pornografía. Y la pornografía abre la puerta a los demonios de lujuria. Y este hombre violó a 60 mujeres. Él está en condenación en la cárcel todavía. Tiene muchos años. Muchos años. Y este hombre allá conoció a Cristo dentro de la cárcel y ahora predica a todos los reos en la cárcel. Pero este hombre habla y dice su testimonio de que él se enfermó por ver pornografía. Entonces él violaba desde niñas, se les antojaba. Era perversión ya, lujuria. Era ya violar y violaba niñas, violaba a su hijastra, que yo era la hijastra en la película, ¿verdad? Y obviamente la hijastra en la vida real, pues era, la embarazó de una violación.
Y la hijastra fue a mediums y fue a brujos para que le sacaran ese bebé. Entonces, obviamente, alguien le predica a la hijastra y le dice, tú no puedes matar, pero es que ha sido una violación. Yo no pedí que este niño naciera. Me violó el novio de mi mamá. Mi mamá me corrió de mi casa porque le creyó más al tipo que a mí. Y me golpeó mi mamá porque dijo que yo me andaba metiendo y arrimando al hombre. Y él me violó. Y yo no quiero tener este bebé. Entonces, este hombre cristiano le predicó a esta muchacha. Y esta muchacha fue a que se lo sacaran y no se lo pudieron sacar. Ya no era de Dios. Porque no puedes matar a un bebé. Yuri, pero es de una violación. Sí, es de una violación, lo tengo entendido. Y ha de ser muy fuerte para una mujer tener un hijo de una violación. No lo dudo ni tantito. Pero no tienes tú el derecho de matar. Y quiero que sepan que esa mujer vive. Esa mujer tuvo ese bebé. Y esa mujer dice que es una bendición ese niño de esa violación. Ah, dice, no. O sea, yo tengo hijos ahora de mi nuevo matrimonio. Y es una bendición. Pero este niño que es de la violación, es un niño bien portado. Es un niño que ha sido una bendición para mi vida. Es un niño que va. Y esa mujer habla de ese niño que dice, lo que hace Dios. ¿Se dan cuenta? Cuando Dios está dentro de tu vida y tomas decisiones conforme a la voluntad de Dios, Dios te premia. Y a lo mejor usted podría decir, ¿qué? Yo voy a tener un hijo de un asesino, de un loco, de un pervertido. ¿Qué hijo voy a tener? Pues Dios todo lo cambia. Porque Dios tiene poder. Así de sencillo, familia preciosa. Así de sencillo. Entonces, la pornografía, familia preciosa, eso va para los varones que están aquí. Estos demonios producen vicios. Demonios que están dándole permiso de entrar a usted y a su casa. Está muy de moda entre los cristianos. Ese es otro jueguito de entre los cristianos. Fíjense nada más, jóvenes cristianos, que se llama sexting. Chatear hablando de temas sexuales. ¿Y a ti cómo te gusta hacerlo? Ya está entre el mundo cristiano. Para que usted vea la contaminación de donde Satanás está caminando ya. Y esas son puertas abiertas a los demonios. El propósito de los demonios no es solo satisfacer solo tus pasiones, sino destruir a tu familia, porque Satanás sabe que la familia es idea de Dios. Él no creó a la familia, la creó Dios. Entonces Satanás dice, todo lo que sea de Dios y creación de Dios, yo le voy a dar chiquitín, el que se deje. Y después que destruye a la familia, ahí no para, los lleva a matar, a matarse. Por eso, familia preciosa, no abramos puertas al enemigo, pero además encontramos otros pecados. La mentira. Ay, Yuri, después de esos pecadotes, estos son unas pecaditas de chiqueta. La mentira, Juan 8:44, y con esto vamos a terminar. La mentira, Juan 8:44. A ver si lo tenemos por ahí. Cuando dice, más el que. Entonces, Proverbios, Juan dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de la mentira. Entonces, familia preciosa, cuando usted miente, cuando un cristiano miente, hereda la naturaleza del diablo. Usted está teniendo el espíritu diabólico porque usted miente. Hay una mentirita chiquitita. Y uno puede decir, ay, que hay de mentiras a mentiras. Todos mentimos. Ay, dile que no estoy. Dile que me estoy bañando. Dile que me fui al mercado. Pero cuando ya dices mentiras, eso es una mentira. Porque ya cuando dices mentira para destruir a otra persona, no se sabe qué, me violó. Como ahora las mujeres. No es que me violó. No, hay que demandarlo. Hay que meterlo a la cárcel. Y nunca las violó. Nunca las violaron. Quieren billete. ¿No has visto que ahorita hay muchas muchachas que sí las han violado y otras que no? ¿Y qué querían? Billetongui. Con artistas. ¿No se han dado cuenta de eso? Y los ponen para salar y ya toda la gente, sí, este es un desgraciado, hijo de su tal. Y ya los embarraron. Y después las tipas ya, no, pues ya me dieron mi billete. No, ya retiro los cargos. Esas son mujeres mentirosas, hijas del diablo. Definitivamente, por billete ahorita todo el mundo nos corrompemos y decimos mentiras. ¿Y qué mentiras?
Así que familia, la gente que dice mentira hereda la naturaleza del diablo, hereda sus demonios. El enojo también es otra puerta, la ira es una puerta para el enemigo, iracundos. No, familia preciosa, no podemos vivir una vida así. ¿Qué vida tan horrible? La envidia. La gente mata por la envidia. Vean lo que pasó con Caín y Abel. El hermano odiando al hermano, envidiando al hermano, porque se entregaba más a Dios y Dios le daba más primicias al obediente que al desobediente, y lo mató. La envidia, eso es un demonio. Ese es un demonio, porque hay de envidias a envidias. Ay, sí, pero ay, ese marido lo quiero para mí. Está re bueno. O la hermana que está, hermana, usted, estoy orando, hermana, porque Dios me dijo que me va a dar ese hombre. Mire, ese que está ahí guapísimo. Hermana, ese hombre está casado. ¿Me lo va a dar el Señor? ¿Le va a quitar a la esposa y me lo va a dar a mí? Ay, hermana, no sea usted babosa, hombre. Usted ve mucha película, mucha novela. ¿Cómo usted cree que Dios le va a quitar el hombre a una mujer para dárselo a usted? No sea babosa. Esas mujeres que, ay, sí, eres mío, va a ser para mí. Ay, hermanita. O sea, hasta te les vuelvo a repetir, yo era así. Satanás nos hace brutos, retrasados mentales. El demonio de la tristeza. La tristeza en extremo, ¿qué pasa? Abres puertas. Abres puertas a la depresión. Hay gente que tiene años con depresión y muere con depresión. Por eso David le pide a Dios: devuélveme la alegría, devuélveme el gozo de la salvación. Y todo por causa del pecado, del adulterio de David. Por eso digo, 10 o 15 minutitos de placer, ay, familia, para experimentar años y años de tristeza, soledad, depresión, muerte. Todos esos demonios que sufrió David por su pecado, ruina, pobreza, el pecado de adulterio, hace que muchos negocios se estén estancando. Por eso hay muchos hombres que dicen, oye, pero es que yo era muy próspero. ¿Por qué estás adulterando? El adulterio trae miseria. Yo era una mujer adúltera y nunca tenía dinero y ganaba miles de pesos. Hasta que un día llegué al conocimiento del Señor y el Señor me dijo, mijita, estabas pobre porque eras calientita, chula. Te gustaba lo difícil y lo ajeno. Y yo nunca tenía nada. Y mi manager me decía, ¿y dónde están las carretadas de dinero que estás ganando con tu éxito? ¿De qué te pasa que tenías 21 conciertos al mes? 21 conciertos. Yo no tenía nada. Porque me gustaba acostarme con hombres casados. Y el adulterio trae miseria, maldiciones. Tu negocio por eso no se da. Ojo con eso. Abusado. Muchos de los negocios se estancan, todo les sale mal porque hay un espíritu que tiene derecho sobre esa puerta que has abierto. La rebeldía en los hijos puede ser que sea por tu culpa, por el adulterio. Trae desintegración familiar, el adulterio, vergüenza pública. Fíjese nada más, Satanás te pone todo muy bonito, a la chica, al chico, todo muy mono, wow, ay, tantito, guau. ¿Verdad? Todos los demonios que dejó entrar David por un pecadito, como todos dicen, ¿verdad? Un pecadito. Y también por ese pecado cayó sobre toda la familia. Y esto es lo último, vean la maldición que cayó sobre la familia de David. Sobre toda la familia cayó un manto sexual. Sus hijos eran tremendos, pecados de incesto, sus hijos. Un hijo acostándose con su propia hermana y el otro acostándose con su cuñada. Otra puerta, votos internos. ¿Sabe usted que los demonios se agarran de todas las palabras negativas que salen de su boca? Palabras de enfermedad les da derecho, palabras de odio les da derecho. Por eso hay algunas esposas que odian a sus maridos. Porque lo proclamaron, lo odio. Y por eso lo odian. Estás atrayendo, la Biblia dice eso. Vamos a la última cita bíblica que es Proverbios 18:21. Palabras de tristeza, palabras de muerte. Esas personas que todo el tiempo dicen groserías están plagados de demonios. Muchas mujeres profetizan, no me vuelvo a enamorar. Asomecha, por eso hay tanta soltera. Por eso hay tanta vieja que no se casa. Hermana, ¿cuál queda? No, ya voy para los 60. Quedada.
pero no amargada. Ah, bueno, está bien. ¿Por qué? Porque no me vuelve, no, ningún hombre me vuelve a tocar. No, pues nadie te va a tocar. Tú mismo profetizaste, pa' mal, como Lady Di. ¿Sabían que Lady Di proclamó eso? A un amigo que dijo, un amigo íntimo lo acaba de decir ahorita públicamente. Y él le dijo, yo me voy a morir joven y en un accidente. Y mire, se murió joven y en un accidente. Lo que tú dices, eso atraes. Me van a engañar, te van a engañar. Me voy a enfermar de cáncer, te vas a enfermar de cáncer. Me van a botar de trabajo, te van a botar de trabajo. Lo estás diciendo. La muerte y la vida están en el poder de la... Ahí está, palabra bíblica, no lo digo yo, lo dice el Señor. Y el que ama, comerá de sus frutos. Y el que la ama, comerá de sus frutos. La vida y la muerte está en el poder de la lengua. Ojalá y se muera. Ay, ay, se la cargó el camión. Ay, yo nunca quise decir eso. Ay, cuidado, hermanos. Cuidadito. Así que, familia preciosa, ¿cuántas puertas no hemos abierto? No, hombre, cuando yo vi todas las puertas que abrí, no, eran 3 hojas, 4 hojas. Sí, palomita, 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 palomita. Yo dije, necesito urgentemente una liberación y una sanidad. ¡Urgente! Yo necesito cerrar puertas porque el enemigo, aún cristiana, no me dejaba vivir. Tenía ansiedades, un montón de enfermedades que nunca me las detectó un doctor, nunca. Y cuando fui libre, ahí mi vida cambió. Así que, familia preciosa, démosle un aplauso al Señor en esta noche, porque gracias a Él podemos ser libres y podemos saber cuáles son las puertas que hemos abierto, preciosa familia. Haga su listita en su casa mañana o hoy cuando llegue a su casita. Haga su listita. Y si usted quiere, le ayudamos para que usted no viva ahí con esas puertas abiertas y dándole autoridad al enemigo de que lo siga atormentando. Porque aunque usted venga a la iglesia y ore y levante las manos, eso no es suficiente. Hay que ir cosa por cosa, cerrándole puertas a cada cosa que abrimos, queriendo y no queriendo. Amén. Ok, vamos a ponernos de pie. Vamos a hacer un ejercicio rapidito, un ejercicio corto. Y yo creo que antes de cerrar todas esas puertas, si tú quieres, les vamos a avisar muy pronto cuáles son las otras fechas para la siguiente encuentro que vamos a tener, porque ya está lleno. El primer encuentro que vamos a tener este fin de mes está lleno. Vamos a hacer otro, yo creo que en abril o en marzo vamos a tener otro, si Dios quiere. Inscríbase, va a estar poderosísimo, de verdad. Va a haber un cambio radical en su vida como Dios lo ha hecho en la mía. Impresionante, de veras, familia. Yo le doy gracias a Dios porque he tenido 3 encuentros en mi vida y en esos 3 encuentros el Señor ha saneado mi vida, ha cerrado puertas de tantas cosas que yo abrí. Al adulterio, al ocultismo, a muchas cosas que yo abrí puertas porque no conocía la palabra del Señor. Así que vamos a cerrar los ojos, por lo menos vamos a pedirle hoy perdón al Señor por todas esas puertas que hemos abierto todos. ¿Les parece, amados? Ok, repitan conmigo. Padre Celestial, en esta noche te doy gracias porque me has llevado al conocimiento de que he abierto puertas sin conocerte y conociéndote. Te pido perdón por todas las puertas del odio, ocultismo, falta de perdón, mentira, rechazo, odio. Padre Celestial, todas las puertas que yo he abierto, que tú sabes cuáles son, yo te pido perdón. Perdóname, Señor. Perdóname, Padre, porque a veces no suceden las cosas como yo quiero. Pero ahora sé que es porque yo le he dado autoridad al enemigo de hacerme daño y atormentarme. Pero tú me has traído hoy aquí para hacerme libre, libre de las ataduras. En el nombre de Jesús, yo voy a ser libre, Señor. Y yo te pido que tú pongas en mí el querer como el hacer para poder ser libre en este nuevo encuentro. Pon los medios, pon el tiempo y pon las ganas a través de tu espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Ok, por último, siéntense tantito, 2 minutitos más. Siéntense, familia preciosa, ya nos vamos a ir. Solamente quiero saber si hay gente nueva que hoy vino por primera vez.
Si hay alguien nuevo que vino por... ¡Ay, qué lindo! Bienvenida, mi amor. Un fuerte aplauso aquí a nuestra amiga, a nuestra valiente. ¡Qué lindo! También por acá, también por allá. Muy bien. Bueno, pues yo quiero... ¿Quién más? ¿Quién más que los que tienen los cositos aquí? La chica de gris, muy bien. No le vamos a cobrar, relájense. Sí, porque a veces les da miedo pararse. ¡Ay, no me vayan a espantar! No, relájense, hombre. Al contrario, queremos saber quiénes son nuestros nuevos amigos y quiénes son las nuevas personas que vinieron por primera vez aquí a escuchar esto. Yo sé que a lo mejor para ti que has venido por primera vez, pues ha sido fuerte. No te dimos gelatina, te dimos así carnota, sí, el filetón, ¿verdad? Porque a veces la gente que llega por primera vez quiere oír así como algo suavecito. Pero es que en esta iglesia vamos con todo, para crecer, para ser libres. ¡Claro! Queremos más del Señor. Queremos más aprendizaje, queremos más libertad, queremos, no libertinaje, libertad en Cristo. Así que a las personas que por primera vez vienen, aquí hay una invitación que yo les quiero hacer para que Jesús tome control de tu vida. Y así como yo soy una persona que he sido libre, he sido liberada, ¿verdad? Soy una mujer victoriosa, soy una mujer que Dios me ha dado esa victoria en cada parte de las dificultades que me trae la vida, porque ya sé dónde ir, con quién ir y que sé que cuáles son los beneficios de Dios a mi vida. Pero ¿qué pasa? Que tengo que tenerlo en mi corazón para que Él haga su tarea dentro de mí. Porque no, Dios no hace su tarea, el Espíritu Santo no lo dejó Dios aquí para que esté fuera de ti, sino para que esté dentro de ti. Pero eso es una decisión personal. Eso tú tienes que decidir si Dios quieres que viva dentro de ti. No nada más es creer en Él, eso no es suficiente. Es decir, Señor, yo quiero que tú entres a mi vida, entra a mi corazón, para que tú empieces a hacer tu obra dentro de mí. Él va a poner el querer como el hacer, porque si no tenemos a Dios en nuestro corazón, no lo vamos a hacer. Es como la persona que dice, yo nunca voy a perdonar al que me violó. Pero cuando tú tienes a Jesús, al que perdonó al mundo, entonces tú dices, ok, yo no lo siento perdonar, pero yo lo perdono porque te amo, Señor, y porque te obedezco, porque te voy a obedecer. Porque el perdón no es porque lo sientan, ¿eh? Nunca van a sentir perdonar a sus enemigos, nunca. Pero si tú perdonas, porque es una petición que Dios nos pide, si tú no perdonas, yo no te puedo perdonar. Entonces no me pidas si tú no haces eso. Ay, qué difícil, ¿verdad? Pero si tú tienes al que perdonó al mundo en tu corazón, va a ser más fácil. Por eso a mucha gente le cuesta perdonar, porque no tienen a Dios en su corazón, creen en Él, pero eso no es suficiente. Así que las personas nuevas, si tú quieres tener ese encuentro con Dios, esa entrega con Dios aquí en tu corazón, y lo sientes y hoy sentiste que Dios te habló y te dijo, te traje aquí para hacerte libre, porque a lo mejor tú estás viviendo esas cosas, tú estás atado a todas esas puertas que has abierto. Yo te quiero hacer una invitación. Así como somos valientes para una cosa, ¿por qué no vamos a ser valientes de recibir al mero mero? ¿No crees? Yo lo hice esto hace 28 años y no me arrepiento. Yo soy feliz, soy libre. Yo soy una mujer que Dios me ha dado victoria en todas las áreas de mi vida. Y sigo teniendo dificultades, pero las paso con la ayuda de Dios. Así que las personas que llegaron por primera vez, si tú quieres dar ese paso de fe y recibir a Dios en tu corazón, porque sé que crees en Dios, tú crees en Dios, tú crees en Dios, pero no vive dentro de ti, hay que dejarlo entrar. Si tú quieres dar ese paso, yo te invito a que pases aquí adelante, quiero orar por ti, si tú quieres. Si tú no quieres, no pases. Pero yo sí pasaba, mana, porque la neta, yo con Dios todo, hasta el fin del mundo. Y yo voy a orar por ti, ¿eh? Bienvenida. Párense aquí, mira aquí, enfrente de mí. Enfrente, mamita linda. Eso, mirando hacia mí, qué linda. Bienvenidas, mucho gusto. Ay, qué varón. Un aplauso para el varón. Los varones siempre son bien chiviados, pero este no está chiviado. Ah, someche pochito que peje lagarto. Como mi papá, vamos a Tabasco, que Tabasco es el Edén. Wow, mira otro varón, felicidades, mi amor. Yo la verdad, las mujeres siempre somos más pedinches, ¿o no? Con Dios. Los varones siempre son así, más timidones. Pero yo cuando veo que viene un varón, digo, ay, me cuadro. Me cuadro con los varones. Porque eso quiere decir que tienen un corazón para el Señor. Y los felicito. Fíjese, lo que van a hacer hoy es bien importante. La Biblia dice que si tú crees en Jesús, que si tú le recibes en tu corazón, Él va a entrar dentro de ti y va a cambiar tu corazón, va a cambiar tu
tu ser, como lo he hecho conmigo, como lo he hecho con mi esposo, como muchos de los que estamos aquí. Eso no es una realidad. Eso no es mentira, ni es choro, como dicen los jóvenes. Ay, me están choreando. No, Dios no es choro, Dios es verdad. El mentiroso que leímos es Satanás. Y aquí no está Satanás, aquí está Dios. Amén. Entonces, la Biblia dice que cuando tú recibes a Cristo, hay un escribano en el cielo, en el Apocalipsis dice eso. Hay una cita bíblica. Hay un escribano que va a escribir tu nombre hoy en ese libro. Y cuando Dios te llame a su presencia, porque todos vamos a morir, que es nuestra primera muerte, la muerte física. Pero hoy ustedes están, ahora sí que Dios les va a regalar por su valentía ese pase a la vida eterna. Si nos, por ejemplo, si tú o yo muriera hoy, directo con el Señor. Y tu nombre va a estar inscrito en ese libro de la vida, dice la Biblia. Ahorita hay un escribano, un ángel, que va a escribir tu nombre en ese libro. Ay, qué bonito, ¿verdad? Que allá arriba esté mi nombre. Ay, maná, ni los Grammys, ni los discos de oro. Ese es un regalazo que Dios nos da a través de la fe. Yo creo, ¿ustedes creen que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Lo creen? ¿Y creen que Dios le levantó de los muertos? ¿Usted cree, varón? Te llamas Joel. Joel, ¿tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. ¿Y tú, mamita linda? Sí, pero... Amén. ¿Y crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Y tú, mamita linda? Amén. Ya estamos del otro lado. Ya estamos del otro lado. Porque hay gente que dice, no, Jesús, que es un... Hay uno que vino aquí a decir buenas palabritas. No, Jesús es Jesús. Y es el único que está vivo. Ni Buda, ni Alá, ni ninguno de esos están vivos. Están muertos y en sus tumbas. Jesús es el único que resucitó. A Él la honra y la gloria. Amén. École. Así que si, la Biblia dice que si tú recibes hoy a Jesús en tu corazón, tu nombre estará inscrito de la vida. Y Jesús, el Espíritu Santo, va a empezar a morar dentro de ti. Por eso mucha gente dice, ay, cuando recibo a Jesús, como que ya me siento diferente, siento paz, como que ya no digo estas cosas, ahora hago cosas así. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque Dios está trabajando en nosotros. Dios empieza a trabajar. ¿Ok? Así que vamos a cerrar los ojitos y vamos a creer lo que vamos a hacer. Porque si ustedes no creen lo que van a hacer, la oración no llega al techo. Pero si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios y el paso que tú vas a dar hoy de fe, dice que esa oración llega hasta el trono de Dios. Amén. Así que cierren sus ojitos, cierra tu ojito, varón. Cierra tu ojito, mamita. Y repitan conmigo en voz alta. Padre Celestial, en esta noche yo te doy gracias porque tú me has traído con cuerdas de amor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Porque tú me has escuchado, porque tú me has visto llorar, porque tú has oído mi petición. Gracias, porque hoy te estás manifestando a mi vida, porque tú sabes el dolor que yo traigo, la preocupación que yo traigo, las cosas que yo he vivido, tú las conoces, tú sabes quién soy. Así que hoy me rindo a ti, te pido perdón por todos los pecados que yo he hecho. Repite, papá, en voz alta. Por todos los pecados que yo he hecho, te pido perdón. Porque he dudado de ti, porque creo a veces en otras cosas más que tú. Hoy te pido perdón. Y tú serás mi prioridad. Así es, tú serás mi prioridad. Tú serás mi papá, tú serás mi maestro, tú serás mi mentor, tú serás mi guía, tú serás mi salvador. Yo recibo hoy a tu Hijo Jesús como mi Señor, mi salvador de mi vida. Toma mi vida, Señor. Yo hoy me entrego a ti, cuerpo, alma y espíritu, y declaro por la sangre de tu Hijo Jesús que yo seré una mujer victoriosa, que yo seré un varón victorioso en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús seré libre de toda enfermedad, de todo temor, de toda puerta que haya yo abierto. Ahora, Señor, cierro por la sangre preciosa de tu Hijo Jesús. En el nombre de Jesús te pido todas estas cosas, Señor. Llena mi vida, dame paz, dame solución a mis problemas, que yo sienta paz, que yo te busque,
día y noche, y que te sienta y que me protejas como hijo tuyo que soy ahora, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Démele un fuerte aplauso a todos estos valientes. Amén. Así de sencillo. Esa es la fe. No lo veo, pero creo. Y Dios le agrada. Dice que más que hacer obras buenas, ¿sabe qué le agrada a Dios? Que tenga fe. Porque no lo vemos, pero lo creemos. Eso es lo más lindo. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y a veces mucha gente dice, ay, y hago esto, y hago lo, para portarme bien. Eso está padre. Y Dios le gusta que nos portemos bien. Pero lo que más le agrada a Dios es que tengamos fe en Él. Y la fe se desarrolla oyendo su palabra. Acuérdense, familia, aquí no nomás termina esto. Ay, ya llegué, ya recibí. No, usted tiene que congregarse. Usted tiene que crecer espiritualmente. Operación Col, C-O-L, congregarse, C, congregarse. O, orar. Orar no es rezar. Padre nuestro que estás en la ciudad, no, no, no. Orar es ponerse a Dios a cuentas, hablar con Él. Un tiempo de tu día, denle un tiempo a Dios, hablen con Él. Habla con Él, llórale. Señor, ayúdame, háblame. C, congregarse. O, orar. L, leer la palabra. Ahora le van a entender. Si no tienen una Biblia, cómprense una Biblia, Nuevo Testamento, a donde Jesús empezó su tarea. Mándeme. Ah, les van a obsequiar. Ah, qué aso, mecha, qué gracias. A mí nunca me obsequiaron una, qué gachos. Okay, al principio nadie me obsequió una, yo la tuve que comprar. Que todavía ahí la tengo, ¿eh? Ahí la tengo toda descacalicha, pero ahí está. Así que, yo los felicito. No dejen de congregarse. Tienen que ir a una iglesia, tienen que seguir aprendiendo del Señor para que vayan creciendo y vayan sabiendo todas estas cosas que yo les dije que vamos a hacer. Si usted quiere más adelante inscribirse, inscríbase para que le ayudemos a cerrar esas puertas, porque todos abrimos puertas. Amén. Ok, mire, usted voltee para allá, ve a esta belleza de hermana, de hermanas, levante su mano en gloriosa. Eso. Ella les va a regalar una Biblia. Y vamos a escribir sus nombres para tenerlos pendientes. Si hay otra, los volvemos a invitar. Si ustedes no vienen a esta iglesia y quieren venir, pueden venir. Si no quieren venir y los queremos invitar y quieren venir, vengan aunque sean invitados. ¿Ok? Varón, felicidades. Bien, varón. Un aplauso para los varones. Bien, varón. Así que sigan a la chica. Nada más no se la lleven, ¿ok? Sigan a la chica, les va a dar un obsequio y regresamos aquí con ustedes. Que Dios les bendiga. Felicidades. Un aplauso a estos valientes. Felicidades, mi amor. Felicidades, mamita linda. Dios te bendiga. Dios te va a sanar. Dios te va a sanar. Claro que sí. Créale. Ya no va a traer usted ese gozo. No. Amén. Así va a ser. Amén. Gracias, muy bien. Dios te bendiga, mamita linda. Vea que te den tu Biblia, hija. Bueno, familia preciosa. Así que bueno, sabemos ya las puertas que tenemos abiertas, ¿verdad? Y las que no. Ahora depende de nosotros si queremos cerrarlas. Amén. Así que Dios les bendiga, que papito Dios los acompañe. Gracias por venir, gracias por aprender. Los felicito. Ustedes son muy valientes. De verdad, los felicito mucho. Gracias, Señor, por estos hijos y por estas ovejitas que quieren aprender cada día más. Los felicito. Que Dios los guarde. Nos vemos el próximo martes. El próximo martes va a haber una plática espectacular. No se la puede usted perder. Ya después la vamos a anunciar los domingos aquí, el domingo que viene. ¿De qué vamos a hablar? Es otra plática muy interesante y de mucho crecimiento. Amén. Que Dios les bendiga.